Hola, buenas tardes a todos. Soy Alejandro Tapia, director de soluciones de servicios de SaaS para América Latina. Estoy muy contento en estar con ustedes en esta edición de SaaS Minds. SaaS Minds es una serie de mesas redondas con ejecutivos de alto nivel en formato de vídeos. Pero, sin embargo, en esta ocasión estamos en vivo. Esta edición de SaaS Minds Live se está transmitiendo simultáneamente en Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, varios países de Centroamérica y en el Caribe. Es un honor presentarles a los invitados que tengo hoy. José Antonio Murillo, fundador y director del equipo de analítica del Grupo Financiero Banorte. Es importante resaltar que este equipo fue reconocido en 2016 con el Lafferty Global Award por el impacto que ha tenido en la analítica y la productividad de tarjetas de crédito. E incluso también que hoy es un case study en Harvard. También tenemos a Mauricio Braverman, director de servicios financieros de Liverpool. Es responsable de funciones como manejo de portafolio, innovación, sistemas, prevención de fraude, gerencia de P&L, vicepresidente ejecutivo para Vista en México. Mauricio también colaboró para Microsoft y P&G y fue presidente de la Asociación Mexicana de Internet. Guillermo Jaramillo, Partner Leader de Advisory de KPMG en Colombia. Guillermo es reconocido como uno de los 101 genios de los negocios de Colombia por la revista Dinero y finalista de los premios Portafolio en la área de innovación. Es un exitoso consultor emprendedor en serie con más de 20 años de experiencia en la área de ciencia de la computación enfocada en modelos disruptivos de transformación digital. Y también tenemos a Renato Fiorini, director de soluciones de gestión de riesgo para SaaS Latinoamérica. Con casi 20 años de experiencia en gestión de riesgo e implementación de proyectos tecnológicos en las principales instituciones financieras de riesgo de crédito, Basilea, IFRS 9, entre otros, y varios países de Latinoamérica. Señores, sean todos muy bienvenidos. Gracias por conectarse y acompañarnos en la primera edición de SaaS Minds Live con el tema Escenarios de Incertidumbre. Quiero compartir a nuestra audiencia que, si tiene alguna pregunta durante el transcurso del programa, podrán enviarla a través de la plataforma. Y así nuestro equipo de marketing nos las hará llegar para responderlas de forma adecuada. Bueno, quiero empezar destacando que la pandemia del COVID-19 es una crisis de salud humanitaria sin precedentes. Por lo que ahora estamos en la fase de la segunda crisis, que se refiere a la retracción de la economía, la cual se estima durará algunos meses. Y en la opinión de la mayoría de los pesimistas, incluso amigos. En este escenario, las empresas grandes, medianas, pequeñas, luchan por mantenerse saludables durante este periodo. Entonces, quiero comenzar haciendo la primera pregunta a José Antonio sobre cómo crees que va, José, a afectar esta crisis al sector financiero, especialmente a la banca. ¿Crees que va a acelerar la adopción de nuevos modelos de negocio como Digital Banking e Open Banking, José? Hola Alexandre, hola a todos mis colegas, un gusto estar con ustedes hoy conectado. Es una buena pregunta la que haces el día de hoy, Alexandre, y lo que te diría es que el impacto para la banca es de carácter sistémico. Eso quiere decir que va a afectar a todo mundo. De alguna manera, las clientes de la banca la están pasando mal. Y no hay una manera en que los bancos se van a poder desligar de la situación de la economía general. Simplemente el PIB en México al mes de abril tuvo una caída superior a 19% en términos de variación anual. Sin embargo, ¿cómo van a ser las implicaciones para cada banco? Me parece que responde a tres factores principales.
Primero, ¿cuál es la fortaleza financiera que cada banco tiene? Y eso tiene que ver con la fortaleza de su capital. En ese sentido, Banorte en México es el banco mejor capitalizado del sistema y nos sentimos muy fuertes para enfrentar el periodo de estrés que seguramente viene en los meses por venir. El segundo elemento que me parece muy importante en cómo van a surgir los bancos después de esta crisis es el grado de avance en su transformación digital. ¿Qué tanto los bancos han logrado abrazar a los datos, a la tecnología, para potenciar su modelo de negocio? En ese sentido, también nos sentimos confiados que Banorte es un líder en la industria financiera mexicana. El tercer punto que yo destacaría es qué tanto conocemos a los clientes, qué tanto podemos distinguir a un cliente que hemos tenido una relación buena durante un largo tiempo y que hemos ido profundizando la relación con ellos, o es un cliente que no es un buen cliente. Y entender al cliente depende en gran medida del segundo punto, el ritmo de transformación al que han ido los bancos. Nos sentimos confiados en que somos el banco que mejor conoce a sus clientes, tanto por ser un banco mexicano, por el grado de avance que tenemos en nuestra transformación. Ok, muchas gracias, José, muchas gracias. Bueno, ahí seguimos. Tengo ahí una pregunta a Mauricio. Mauricio, me gustaría saber cómo ha sido la experiencia del sector de retail. Estás involucrado en la parte de servicios financieros, pero siendo una ciudad departamental con cientos de puntos de ventas físicos donde de un día a otro tuvieron que cerrar las tiendas, ¿cómo están continuando con la operación y atendimiento a su gran base de clientes? ¿El automático el cambio de la operación de la física a la digital? Alexandre, gracias por la invitación y por tu pregunta, y espero que tanto todos ustedes como la audiencia se encuentren muy, muy bien en esta etapa. Respondiendo a tu pregunta, sí, Liverpool es una tienda departamental líder en México con más de 170 años de operación, y también, como mencionaste, somos uno de los emisores líderes de tarjetas de crédito en México. Y contestando un poco a tu pregunta, ¿fue un cambio automático? De cierta manera, sí. Prácticamente recuerdo muy bien a finales de marzo, principios de abril, donde el gobierno mexicano da la instrucción de cerrar las tiendas. Y vale la pena mencionar que nuestras tiendas físicas representaban más del 90% de nuestras ventas. Si bien ya Liverpool había iniciado obviamente todo un camino hacia la omnicanalidad, la tienda física representa más del 90% de las ventas, o representaba hasta antes del cierre. Vale la pena mencionar también que nuestros clientes de tarjetas de crédito, más de 5.5 millones de tarjetas de crédito, también la gran mayoría de ellos pagaban su tarjeta de crédito físicamente en la tienda. Entonces, en el momento que estos dos factores se dan, en el caso de la tienda, de la parte comercial, pues las tiendas, las ventas migraron totalmente a digital. Tuvimos en esta etapa ventas digitales del Día de la Madre, del Día del Padre, y nos tuvimos que reinventar desde el punto de vista marketing y promoción digital. Afortunadamente, el vuelo hacia la digitalización fue tremendo. Muchos de los pagos que a nivel de tarjeta de crédito se hacían en tiendas, lo logramos migrar a medios digitales, sea pago con débito, a través también del sistema Pay Interbancario. Entonces, tuvimos también la oportunidad y el reto de mirar mucho de la forma de cómo nuestros clientes nos pagan. Y vale la pena mencionar que esta migración hacia la digitalización también generó mucho estrés en otras áreas del negocio que se tuvieron que adaptar, ¿no? Hablamos del tema de logística, ¿no? Al crecer dramáticamente las ventas en línea, eso genera una presión muy importante en una infraestructura logística que, si bien Liverpool la tiene a una escala muy impresionante, pues obviamente esto generó una presión adicional. Canales como el call center, que estaban acostumbrados a cierto nivel de llamadas, también obviamente requirieron mucho más apoyo, y nos tuvimos que, dicen que la necesidad es la madre de la invención, tuvimos que innovar, sí. Innovar muy rápido, innovar de manera muy ágil. Sacamos
planes nuevos a nuestros clientes para que podamos darles un poquito de oxígeno en esas etapas financieras difíciles. Redoblamos esfuerzos en nuestros canales digitales, en la cadena de suministro. También establecimos nuevos planes de financiamiento. Por ejemplo, en nuestras tiendas recientemente establecimos la posibilidad de que uno pueda comprar y hacer el click and collect, pero el collect se hace dentro de la tienda desde el coche, para que los clientes no se tuvieran que bajar del coche. Y establecimos muchas herramientas de robotización o los famosos bots para poder atender a los clientes de manera muy ágil o que los mismos clientes se pudieran autoatender a través de nuestros canales digitales. Entonces, sí fue un cambio muy dramático, pero afortunadamente como grupo hemos cerrado filas, hemos tenido que innovar muy, muy rápido y poder atender a nuestros clientes de la manera que lo meritan y que se merecen. Ok, Mauricio, muchas gracias. Es interesante, una transformación cultural, digital, logística, todo pasó al mismo tiempo en corto plazo. Esto es interesante. Gracias por la respuesta y por la perspectiva. Ahora quiero dirigirme a Guillermo. Guillermo, como parte de una de las consultoras más importantes a nivel global, ¿cómo están observando la reacción de las empresas en un momento en que la tecnología se ha convertido en algo fundamental? ¿Consideras que COVID-19 es realmente el mayor impulso de la transformación digital para las empresas latinoamericanas? Muchas gracias, Alessandro. Muchas obrigado. De nada. Aquí hay algo muy importante y es que nosotros no estamos tan seguros que el COVID sea el responsable. El COVID definitivamente fue el trigger, el disparador de toda esta nueva tendencia, pero los verdaderamente responsables son los usuarios digitales. Y nosotros dentro de la reconfiguración de las compañías hemos visto, y en especial con nuestra alianza global con SAS, que es una alianza que tenemos en más de 135 países con un poder inmenso de cómputo, lo que estamos viendo es que las compañías, y especialmente las compañías financieras, que ya tenían una configuración específica en los temas de Intelligent Automation con SAS, tuvieron que cambiar la configuración de sus robots para poder acomodarse a las necesidades de los clientes. Entonces, esto ha sido una transformación a la inversa, donde KPMG lo que ha hecho es interpretar esos clientes digitales que se crearon en los últimos 3 meses, y te pongo el caso de Colombia. En Colombia han aumentado 4.7 millones de usuarios digitales dentro de la banca. Eso nunca se había visto en la historia. Entonces tuvimos que reconfigurar la forma en que, valga la redundancia, estaban configurados los robots hechos con SaaS para poder darle a esos clientes lo que estaban necesitando, que era la dispersión de las ayudas del gobierno, la acomodación de las nuevas normativas, la demanda de nuevos productos financieros con unas nuevas reglas de negocio. Entonces, el COVID sí es el disparador, pero los que verdaderamente están generando el cambio son estos clientes. Y ahora oía a José y a Mauricio muy atentamente en lo que estaban diciendo, y ahí podemos ver claramente cómo el driver del cambio digital, tanto en Banorte como en Liverpool, han sido los mismos clientes. Lo valioso de las compañías de consultoría como la nuestra es que tenemos esa gran capacidad para decirle a los integradores tecnológicos, a las compañías proveedoras de tecnología como SAS y a nuestros clientes, como los bancos, decirles, señores, lo que están necesitando los usuarios es esto, y los pasos que hay que hacer para poder hacer esos cambios rápidos son A, B y C. Entonces, para terminar y contestar tu pregunta, yo creo que la optimización y la transformación de los negocios, la jugada, la están marcando los clientes, y tenemos que estar muy atentos a interpretar esos deseos digitales de los clientes para poder hacer el cambio rápido. Y por último, quisiera hablar de las habilidades que tiene SAS en este caso. Nosotros, con la utilización de otro tipo de herramientas, hemos visto que los procesos de optimización han sido muy largos. Nosotros hemos tenido que implementar cambios exageradamente rápidos en menos de 12 horas dentro de las configuraciones que tenemos de los módulos de SAS dentro de clientes supercríticos a nivel bancario en Centroamérica y Suramérica, y eso nos ha permitido ser muy ágiles en este cambio. Una de las cosas que tiene que marcar la parada ahora es esa velocidad en la que implementemos los cambios, porque los gobiernos están saliendo con normativas nuevas cada 24 horas y tenemos que tener esa capacidad. Entonces, el mundo hoy está
enmarcado por una gran velocidad de adaptación. Perfecto. Gracias, Guillermo. Muy bueno, muy buen análisis también. Gracias. Déjeme entonces compartir un poco con vos y con la audiencia o qué pasó también con nosotros en SAS. La verdad, hemos experimentado excelentes resultados durante la primera fase, afortunadamente, ¿sí? La verdad, me ha sorprendido observar que, al menos en nuestro equipo en América Latina, el negocio se ha convertido en una oportunidad creciente, como ustedes habían hablado acá también. Pero aunque el desafío está en planificar de forma creativa el futuro, ahí no estamos, ¿sí? Ahí seguimos. Lo primero que hicimos fue revisar todos nuestros planes para el año, revisar las áreas de enfoque, los enfoques en la industria, redefinir las metas, los budgets, todo, pasó todo. Habíamos cerrado esto en diciembre y empezamos esto en marzo desde el principio. Pero esto es algo que se debe hacer de manera recurrente porque el escenario hoy, como sabemos, es muy volátil y hay variables muy complejas en muchas variables. Entonces, es un proceso, ¿sí? Y hablando un poco sobre esto ahí, Renato, me gustaría escuchar de Renato, José Antonio, Mauricio, cada uno de ustedes. Ahora, ¿qué escenarios ustedes imaginan para los próximos meses? ¿Qué están considerando para sus planes de mediano plazo? ¿Creen que es posible proyectar escenarios, dado que estamos viviendo en una situación inédita en este momento? Ahí, José Antonio, si podemos empezar contigo. Con gusto. ¿Me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Sí. Mira, lo que estamos haciendo es tratar de regresar mucho más fuertes una vez que pase la pandemia. La idea de lo que hemos... ¿Y qué es ese regreso más fuertes? De alguna manera estamos viviendo una especie de pausa donde una buena parte de los equipos están trabajando a distancia, requiere coordinaciones de otra naturaleza. Y regresar más fuertes significa acelerar el paso en la digitalización de los clientes, acelerar el paso en esa transformación en la que hemos estado inmersos los últimos 5 o 6 años. Y eso significa entender cada vez mejor al cliente, lograr personalizar la relación con los clientes. Y para eso hay como dos vertientes principales. Una, entender mucho mejor el riesgo, que es al punto que decías, Alexandre. En un momento como este, donde tenemos, pues es difícil entender realmente cuál es el deseo profundo de los clientes, necesitamos realmente acelerar el paso en el despliegue de todos los modelos de inteligencia artificial para entender el perfil de riesgo de los clientes, añadir información no convencional que pueda haber sobre el cliente para poder tener una lectura oportuna y precisa sobre ese perfil de riesgo. Y existe una segunda vertiente que tiene que ver con ofrecer al cliente el producto correcto, al precio correcto, en el momento correcto, a través del canal ideal. Entonces, este tema de oportunidad de aquello que es pertinente y tener conversaciones relevantes con los clientes. Finalmente, estamos haciendo una cosa interesante que es en ese regreso más fuertes, también significa que todo el proceso de transformación en el que hemos estado inmersos haya una mayor comprensión por parte de todos los colegas de Banorte. Si bien el proceso de transformación ha sido abrazado por Banorte y hay una cultura hoy día de experimentación y de innovación, es conveniente que haya un entendimiento de cómo es que los datos logran exponenciar los resultados del negocio. Y ejemplo de eso es que terminando esta conversación en una hora y cacho vamos a iniciar un curso
que le hemos venido llamando Insights Driven Banking, que lo vamos a dar a todos nuestros colegas de, o a varios de nuestros colegas dentro de Banorte. Y esperamos que con estos tres pilares logremos regresar más fuertes. Ok, gracias, José. Solo este punto ya necesitan otros SaaS Minds. Hay mucho a discutir sobre esto, porque muchos temas ahí del momento de cómo hiperpersonalizar a los clientes y cómo hacer toda la transformación para el timing correcto. Muchas gracias por los comentarios ahí. ¿Sí? Ahí, Mauricio, ¿se puede darnos un poco de tu opinión también? Te agradezco. Sí, con gusto. Creo que si algo hemos aprendido también en estos días es que es difícil pronosticar con precisión. Bien recuerdo cuando nos fuimos a un poquito lo que pensamos que iba a ser una cuarentena a mediados de marzo. Y si me hubieran preguntado, y creo que la mayoría del auditorio, si íbamos a estar pensando que íbamos a estar probablemente trabajando desde casa ya 3 meses y medio, creo que posiblemente muchos de nosotros no lo hubiéramos anticipado. Lo que sí creo fuertemente es de que tenemos que estar pronosticando y haciendo escenarios constantemente. Tenemos que estar preparados para esos diferentes escenarios y conocerlos bien, porque esa es la única manera en que nuestro pronóstico sea atinado, haciéndolo muy, muy seguido, con datos frescos que nos permitan reaccionar. Creo que también lo que hemos estado totalmente convencidos es de que ante esta situación es bien importante repriorizar muchas de las iniciativas de la empresa. Obviamente, hay cosas que teníamos como prioridades en marzo o en febrero que obviamente a partir del cierre de tiendas totalmente cambiaron. Y pues obviamente también el tema de ser conservadores, checar los flujos de tal manera en que no haya sorpresas, ¿no? El estar haciendo pronósticos continuos y estarse preparados para escenarios diferentes permite que no haya sorpresas y nos permite adaptarnos más. También lo que hemos aprendido es que también dentro de estas pandemias y estas situaciones, como bien mencionas, que ojalá solo nos toque vivir una vez en la vida, uno también tiene que poner mucho el foco en las cosas que son claves en este momento, ¿no? Y en nuestro caso, como lo mencioné, pues ha sido clave de bajar la prioridad en más cosas, pero el tema de digitalización y la digitalización de nuestros clientes y nuestros procesos ha tomado, como dicen en inglés, center stage, preponderancia total. El tema de automatización ligado a cómo podemos atender mejor a los clientes y con este flujo adicional que no esperábamos. Tema de logística, que también ya mencioné, que también lo hemos priorizado mucho. Y sobre todo un tema también muy humano, ¿no? En el grupo Liverpool se ha priorizado mucho que ahorita que las tiendas ya están abriendo, que la salud de nuestros colaboradores y de nuestros clientes se haga la inversión adecuada en educación, en cuidados y en todas las atenciones para que ahorita que el regreso a las tiendas físicas ha comenzado se haga con la mayor seguridad y comodidad posible, ¿no? Entonces, en corto, difícil pronosticar a largo plazo, hay que correr escenarios rápidos y adaptarse muy frecuentemente ante la situación cambiante. Ok, muchas gracias, Mauricio. Sí, comparto. El largo plazo no existe hoy, muy difícil. Pero en mediano plazo, Guillermo, ¿cuál es tu perspectiva? Mira, Alexandre, vamos a hablar de modelos de incertidumbre, que es lo que le he oído a José y a Mauricio. Nosotros, KPMG, tiene una gran unidad de analítica prescriptiva y nos apoyamos mucho en la modelación que podemos hacer y que hemos hecho con SaaS. Nosotros, como ustedes todos saben, tenemos 150 oficinas en todo el mundo. De las 150, tenemos una en Wuhan y 3 oficinas en Beijing. Y cuando empezó todo este tema de la pandemia, nosotros hicimos unos modelos prescriptivos que con los que nosotros hicimos unas proyecciones de cómo se iban a presentar estas pandemias, cómo se iba a presentar esta pandemia en Latinoamérica basados en los comportamientos de la pandemia del SARS en el año 2012. Lastimosamente no puedo compartir la pantalla, pero sí les puedo decir que en la definición y en la descripción de las curvas de contagio en Colombia fuimos asertivos un 100%. Y nosotros emitimos el reporte de dispersión y contagio la segunda semana de marzo y la comparamos contra las curvas de resurgimiento económico de las anteriores pandemias en la China. Les podría decir, y aquí estoy abriendo mis cuadros, que en Colombia estamos viendo la primera fase, la vimos hasta julio del 2020, que es lo que estamos viviendo hoy. Ya empezamos una fase donde tenemos un pico de contagio.
La fase 2 va a ser hasta octubre del 2000, de este año, que es una fase de la nueva definición de productos, donde las compañías han definido nuevas unidades de productos con nuevas capacidades y nuevos equipos humanos, y vamos a tener un resurgimiento en Nueva Angosta el último trimestre de este año y el primer trimestre del año entrante. En los análisis económicos también hemos podido ver que hemos estado muy asertivos y lo que estamos esperando es una recuperación. Entonces, una de las recomendaciones que hace KPMG para Latinoamérica es que, como estamos teniendo esas curvas de contagio tan supremamente vertiginosas en este momento y vamos a llegar rápidamente a los picos, vamos a tener un resurgimiento, digamos, un poco más alentador de lo que pensábamos. Vemos que países como Colombia tenían una proyección de crecimiento de su economía entre el 5 y el 7%, se está cumpliendo, y eso hace ver que los negocios vayan a funcionar. Entonces, en los modelos de incertidumbre, con el tema de analítica prescriptiva, que nosotros nos apoyamos mucho en SaaS, hemos logrado tener unos modelos supremamente asertivos con los que estamos acompañando nuestras compañías. Ok, Guillermo, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí hacer la conexión, Renato, con los temas de la tecnología. Sin duda, la tecnología es un habilitador para los temas de credit scoring, stress testing, cobranza, gestión de la tasa de abandono de clientes. Ahora, me gustaría que tú nos cuentes cómo desde SaaS tenemos esta visión ante el escenario de la nueva normalidad, vamos a hablar así. Sí. ¿Qué te parece, Renato? Bien. Aquí, efectivamente, así, hoy estamos viviendo una situación, por ejemplo, hablar primero de stress testing. Hoy estamos viviendo... Okay. ¿Escuchan? Sí, muy bien. Sí. Bueno, ya estamos viviendo una situación de estrés, entonces hasta es raro hablar de stress testing. Entonces, pero una forma que vemos es, en realidad, ¿qué es hacer justamente, por ejemplo, ejercicio de stress testing? Es probar diferentes escenarios para evaluar qué decisiones yo puedo tomar en este momento. Así como has mencionado, Guillermo, estamos apoyando a nuestros clientes con modelos de incertidumbre, y ahí tenemos un papel, un rol que obviamente es diferente de KPMG. La forma como estamos abordando también nuestros clientes es justamente en proveer la tecnología para que el cliente pueda probar diferentes escenarios con estos inputs, por ejemplo, de las consultoras, para justamente ahí evaluar cuáles son las decisiones que pueden tomar hoy para solucionar, para intentar vencer a esta situación, ¿sí? Entonces, además de este tema de las simulaciones, que es efectivamente una evaluación de impacto, una otra cosa bastante interesante que está pasando, así como has mencionado, Mauricio, es que estamos cada vez más utilizando los canales digitales, ¿sí? Y los canales digitales tienen por detrás, para varios de los procesos, tienen modelos predictivos. Y una cosa interesante es que varios de los modelos predictivos que fueron desarrollados, hasta hace poco en producción, fueron desarrollados con datos pre-crisis. Entonces, una otra cosa que también estamos trabajando con nuestros clientes ahí para originación de crédito, que con credit scoring, para modelos de cobranza, para la tasa de pérdida de clientes, estamos apoyando a nuestros clientes en cómo actualizar estos modelos predictivos para la nueva realidad. Y aquí algo que es interesante, que como no existe histórico, cómo entrenar los nuevos modelos. Y ahí es bastante importante la opinión de los expertos, y así hacemos como modelos híbridos que consideran tanto la opinión de los expertos cuanto los datos más recientes para ahí actualizar y habilitar esos canales digitales. Entonces, esos son los dos principales caminos que estamos apoyando. Ok, Renato, muchas gracias. Creo que ahí hay un punto que quiero destacar, ¿sí? Que es la capacidad de los ejecutivos para liderar y tomar decisiones basadas en datos. No necesariamente es una realidad para todas las organizaciones. Y por ello me encantaría consultarles cómo han visualizado ustedes el interés de la alta dirección para tener apertura sobre el conocimiento y adquisición de nuevas tecnologías, soluciones analíticas que le permitan optimizar el negocio. José Antonio, cuéntanos, por favor. Claro que sí, Alexandre. Yo lo que te diría es que en el caso de Banorte, todo el proceso de transformación inicialmente fue
liderado por la alta dirección. Sin embargo, al final del día lo que necesitas es que toda la empresa y toda la organización adopte una misma visión. Y en el caso de Banorte, si bien en un inicio tuvo el patrocinio de la alta dirección y eso ayuda bastante, es un proceso que se ha venido reforzando con los resultados que hemos tenido. Al final del día, en los últimos 5 años en que hemos estado inmersos en este proceso de transformación, los proyectos asociados a datos han generado más de 3 mil millones de dólares en utilidad directa incremental. El año pasado fueron 1,000 millones de dólares. Entonces, el resultado ayuda a que haya un mayor patrocinio y se ha venido dando todo ese cambio de cultura organizacional en donde toda la compañía de alguna manera está dispuesta a experimentar, a probar cosas nuevas, y ese es un cambio en el modelo mental, que es lo que yo te diría que es importante que se dé. Más allá de la alta dirección, se requiere pues el patrocinio no nada más de los jefes, sino de cada miembro de la organización, porque si no, de otra manera encuentra uno muchas barreras que hacen muy difícil que esto cristalice. Ok, gracias, José. Sí, ahí es la conexión, la cultura organizacional, la cultura analítica para el resultado ROI al final que tenemos ahí. Muchas gracias, José. Ahí, Mauricio, cuéntanos un poco también cómo es tu experiencia ahí en tu caso. Gracias, Alexandre. Bueno, como bien dicen, los datos son el nuevo petróleo, ¿no? En el caso de Liverpool, los datos han sido claves en el pasado, son claves ahorita y sin duda serán críticos en el futuro. Al ser un ecosistema muy particular donde tenemos una visión del cliente desde el punto de vista de una tienda, pero al mismo tiempo ser un emisor muy grande y además operar centros comerciales, realmente tenemos una visión 360 muy amplia de nuestros clientes. Sabemos cuándo tienen a su primer bebé, cuándo se casan, cuándo están amueblando su casa. Y al mismo tiempo también sabemos lo que consumen dentro de la tienda, cuáles son sus marcas favoritas e inclusive lo que consumen fuera de la tienda con la tarjeta Liverpool Visa, por ejemplo. Entonces, los datos, de nuevo, son críticos o han sido críticos siempre. Tenemos una base de millones de clientes en los cuales tenemos una data muy rica y obviamente pues eso tiene que permear en diferentes áreas del negocio. Algunos ejemplos son claramente el tema de personalización. Ahorita que hablamos del tema de digitalización, de las ventas en el app de Liverpool, de las ventas en el web de Liverpool, el poder tener espacios personalizados donde el cliente ve las ofertas y los productos que son particulares para ellos es clave. El tema de datos en el área donde estoy yo, que es negocios financieros, el poder redeterminar los modelos de riesgo y, de hecho, como ustedes saben, hay un proyecto ahí con ustedes para establecer una fábrica de modelos que nos permita adaptarlos y poder gerenciar mucho mejor a qué clientes nuevos se les dan créditos, cómo gerenciamos mejor la prevención de fraude, cómo gerenciamos mejor la parte de cobranza. Entonces, en el negocio financiero sin datos también es un negocio que no va a ningún lado. E inclusive también permea en otras áreas, ¿no? Mencionaba el tema de logística como un área que ha sido retante. Es un área donde también los datos permiten optimizar entregas, optimizar rutas y en general, ¿no? Simplemente una serie de ejemplos que hablan cómo los datos son reyes, son el nuevo petróleo y sin duda en Liverpool es un tema clave que seguiremos tomando como una de las áreas de ventaja competitiva y a explotar en los próximos años. Excelente. Gracias, Mauricio. Y Guillermo, ¿qué puede compartir con nosotros ahí sobre este punto? Bueno, no, yo lo que tengo para compartirles es muy corto y vuelvo al tema de los clientes son los que están exigiendo los cambios en las compañías. Entonces, las altas direcciones de las empresas les ha sido muy fácil tomar la decisión para ir a buscar soluciones en temas analíticos. Lo que nos hablaba Mauricio en Liverpool es muy al lugar. El nuevo petróleo son la data. Nos ha parecido muy interesante el modelo de fábricas, de modelos, valga la redundancia. Entonces, yo creo que pues no agregaría mucho más a lo que José y Mauricio han dicho sobre, sobre,
sobre el tema de la facilidad que hay dentro de las compañías para poder adquirir este tipo de tecnologías. Ok, gracias. Entonces, ahí José, hablando de la analítica específicamente, el caso de la banca, ¿cuál ha sido la postura del banco para atender de forma adecuada la operación y al mismo tiempo proveer de una buena experiencia a los clientes? Ya habíamos hablado ahora sobre este punto de la hiperpersonalización de los clientes. De alguna manera u otra, como lo hemos visto, es que no hay un conflicto inherente entre la operación y la atención al cliente. De alguna manera u otra, la transformación en la que hemos estado inmersos supone poner en el centro de nuestro actuar al cliente y toda la operación va para apoyar ese modelo de negocio. El poner en el centro al cliente lo que significa es entender cuál es el valor presente y futuro de nuestros clientes. Y para eso nosotros hemos hecho métricas como el Customer Lifetime Value, que lo que hace es como estimar el valor presente de la relación con un cliente, lo que implica conocer cuál es la sobrevivencia y las transiciones de un estado a otro. Y eso facilita mucho la discusión al interior de cualquier grupo, porque cuando uno sabe lo que vale un cliente, entonces al final del día es entendible por qué la operación se subordina a tratar de extender y profundizar la relación con los clientes. Ok, gracias, gracias. Entonces ahí, Mauricio, otra pregunta para usted. Antes de la pandemia, miles de consumidores tuvieron que migrar al canal digital para realizar sus compras, ¿sí? ¿Consideras que el futuro de los consumidores seguirán utilizando este canal o regresarían a las tiendas físicas? ¿Cuáles son los principales cambios en los hábitos de consumo que visualizas para el futuro en este nuevo escenario? Gracias, Alexander. Bueno, bien diría, ¿no? Como se dice, ¿no? El nuevo normal seguramente será diferente al viejo normal, ¿no? Y dentro del nuevo normal creo que hay dos características que en lo personal pienso que nos van a acompañar durante ya, van a ser parte de nuestra vida hacia adelante, que es uno, el tema de digitalización. En estos días o en estos últimos meses hemos tenido un crecimiento muy, muy importante de clientes nuevos que compran en nuestras tiendas. E inclusive de nuestros tarjetavientes, hemos tenido un número muy importante en nuestros tarjetavientes que antes iban a las tiendas físicas a pedir un estado de cuenta o a consultar su saldo o a consultar su disponible. En los últimos días y meses hemos digitalizado muchísimas de estas interacciones y me cuesta trabajo pensar a mí que un cliente que ya se acostumbró a consultar su información financiera en el app o quizás próximamente en WhatsApp, quiera volver a regresar quizás a pedir un estado de cuenta físico. O alguien que ya se acostumbró quizás a pedir un consumible o algún artículo que ya conoce la marca, que ya sabe cómo que le queda bien y todo, pues posiblemente ese cliente también va seguramente a seguir reordenando en digital. También yo creo que otra de las tendencias que estará con nosotros hacia adelante es el tema de la conveniencia. Yo creo que lo que hemos visto en esta etapa es que los clientes valoran mucho la conveniencia, el poder hacer transacciones o compras y poderlas recibir lo antes posible o inclusive en el momento. Entonces, esas expectativas del nuevo cliente, pues yo creo que seguramente nos acompañarán hacia adelante y serán parte de nuestro nuevo normal. Dicho eso, me parece que todos añoramos, y por lo menos seguro yo, el volver a tener el toque humano, el poder estar con los amigos, el poder físicamente a un lugar y experimentar las cosas de manera presencial. Se están abriendo ya las tiendas, los clientes están regresando, obviamente con las precauciones adecuadas. Y yo creo que finalmente los humanos vamos a seguir queriendo teniendo este contacto con humanos, seguir teniendo experiencias. Y lo que tenemos que hacer en nuestros canales físicos es de cierta manera algo que ya conocíamos y quizás simplemente se aceleró, que es todo el concepto de retailtainment o experiencias dentro de la tienda, que realmente las visitas a las tiendas sean visitas con una experiencia muy grata, muy diferente, y que realmente inviten a los clientes a regresar y a disfrutar su proceso de compra, ¿no? Entonces, hay cosas nuevas del nuevo normal, pero ojalá que el toque humano que todos valoramos y sin duda yo añoro, ojalá que se mantenga con nosotros.
Sí, ojalá, ojalá, creo también. Gracias, Mauricio, muchas gracias. Y ahí, Guillermo, finalmente, me encantaría que nos compartieras desde la perspectiva consultiva, ¿sí? ¿Cómo en KPMG visualizan el impacto de la pandemia para las organizaciones en términos de retener los clientes, optimizar la operación, vale, y transformar el negocio? Vale, y digamos que esa la podemos pegar en la pregunta anterior de lo digital, de la nueva realidad digital. Y lo digital llegó para quedarse, punto. Yo creo que ese cambio, ese gran paso ya lo dimos. En Colombia, es un país que dentro de 2 años va a estar hiperconectado con más de 50 millones de conexiones de banda ancha. Entonces, las compañías y las empresas lo que tienen que pensar hoy es cómo sus modelos logísticos y sus modelos operacionales van a tener la suficiente inteligencia artificial para poderse acomodar a esas necesidades. Yo me niego a pensar que un cliente que vaya a comprar en Liverpool y no reciba su mercancía en las próximas 12 horas, pues no le va a gustar para nada. Entonces, yo creo que va a haber una tendencia muy importante en la optimización de modelos operacionales dentro de las empresas, cómo las nuevas líneas de producción se van a acomodar a unas velocidades y a una reubicación geográfica. En Colombia estamos viendo que en los centros comerciales, en los shopping centers, parte de los locales que se están desocupando los van a volver una especie de cross-dockings muy pequeños de las marcas, donde se van a hacer despachos localizados en las pequeñas comunidades de las grandes ciudades. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad de 10 millones de habitantes que es muy amplia geográficamente como Ciudad de México. Entonces, las empresas se están dando cuenta que tienen que ubicar centros de distribución muy dispersos en la ciudad. Entonces, uno, lo digital llegó para quedarse. Dos, repensar con inteligencia artificial la logística. La logística tiene que ser dinámica, tiene que estar dispuesta a cambiar en cualquier momento. A través de los modelos de SaaS podemos hacer esos cambios muy veloces, como les decía yo ahora respondiendo la primera pregunta que me hicieron. Y por último, los modelos operacionales, la estructuración de los modelos operacionales para que encaje con esta nueva realidad va a ser una de las grandes, digamos, cambios y oportunidades que van a tener nuestros clientes. Ok, Guillermo, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas transformaciones, sí, estamos solo empezando ahí. Bueno, ahí Renato, se puede también, como experto en dirigir soluciones del mundo financiero, ¿qué nos puede compartir bajo la perspectiva de SaaS? Bueno, efectivamente, varios de los cambios que están pasando con la crisis, con la pandemia, ellos son cosas que no van a retornar a como estaban antes. Entonces, especialmente la digitalización, la venta por esos canales es algo que va a incrementar cada vez más. Obviamente, lo que requiere experiencia presencial va a seguir teniendo tiendas y va a haber un cambio de cultura gradual. Pero, quiero o no, cada vez más vamos a utilizar canales digitales y toda esta interacción con los clientes será basada en modelos predictivos, en cuál es la mejor oferta para ese cliente, cómo optimizar la logística de la entrega, cómo todos los procesos de aprobación o no, por ejemplo, de tarjeta de crédito. Todo eso cada vez más va a ser automatizado en los canales digitales utilizando ahí esos modelos predictivos. En particular, en el caso de la banca, yo he tenido la oportunidad de conversar con diferentes profesionales de riesgo de Latinoamérica y yo obtuve de diferentes respuestas sobre cuáles son sus perspectivas. Mientras hay algunos bancos que tienen como prioridades cero la supervivencia, el capital, el recuperar el máximo posible, por ejemplo, de los préstamos en el corto plazo, hay otros bancos que ya están más enfocados pensando en cómo mantener la rentabilidad a largo plazo. Entonces, en esta situación del COVID, que hay familias e empresas que temporalmente están enfrentando dificultades que en otra realidad nunca entrarían en dificultad, uno de los desafíos, especialmente para la banca, es identificar quién son esos clientes para diferenciar los que entrarían en default de cualquier forma, en incumplimiento de cualquier forma, de los que están pasando por algo temporal. Y en esos, muchos de los bancos están ya de forma a optimizar su rentabilidad al medio y largo plazo, ya actuando en una forma de refinanciar estos clientes, repactuar estos préstamos. Entonces, yo he escuchado estas dos diferentes opiniones, ¿sí?
uno de esos profesionales que conversé, que estaba justamente hablando sobre esa tendencia, me dijo, no, de las, en ese momento de transformación, de las 16 horas por día que estoy trabajando en hacer todos esos cambios, 14 son solo para eso. Entonces, efectivamente, es un tema de la más alta prioridad para la banca y eso también está alineado con la regulamentación. ¿Sí? Entonces, vemos por Latinoamérica, varios de los reguladores hacen cambios para justamente disminuir, por ejemplo, la carga de capital o la carga de provisión frente a la nueva situación, con, por ejemplo, disminuyendo el porcentaje de provisión para refinanciar en hasta 6 meses o disminuir el buffer anticíclico de capital de Basilea. Todo eso para justamente estimular los bancos a mantener sus operaciones y mantener la liquidez para sus clientes finales. Entonces, dentro de eso, la tecnología es bastante importante porque es necesario que tanto las empresas cuanto los bancos sean capaces de simular estos impactos para justamente hacer la toma de decisión. Ok, Renato, muchas gracias. Entonces, ahí tú hablaste un poco de regulación. Vamos a cambiar un poco entonces para el tema regulatorio para finalizar esta interesante y gran conversación. Quisiera su perspectiva sobre el impacto regulatorio. ¿Consideran que es algo que cambiará en el horizonte? Gustaría escuchar un poco de cada uno de ustedes cómo miran a esto sobre el punto de vista regulatorio. Ahí no sé si quiere empezar José, como quiera, sí, disculpen. Con gusto empiezo, Alexandre. Muy bien, ciertamente el impacto, la manera en que se regula esto, pues está evolucionando. La industria de la ciencia de datos y la analítica de alguna manera u otra es relativamente incipiente y basta ver a distintas economías que tienen distintos grados de avance para ver las olas regulatorias cómo se van dando. Yo soy un firme creyente de la autorregulación, porque al final del día la confianza de los consumidores y de nuestros clientes es lo más importante que tenemos. Entonces, ningún negocio que actúe de manera poco ética va a tener un negocio sustentable de largo plazo. Sin embargo, eso no quiere decir que hay un espacio para la regulación y eventualmente irá evolucionando a la par de los negocios, ¿no? Y mientras tanto, sí me parece que hay una responsabilidad muy grande que los negocios tenemos de hacer un uso ético de los datos de nuestros clientes. Ok. Gracias, José. No lo sé ahí si el Mauricio o Guillermo quiere comentar ahí o Renato. Hola, Alexandre. Mira, sí. Nosotros... te pongo el caso de la región andina. Nosotros hemos venido viendo en los últimos 3 meses cómo los cambios regulatorios han afectado positivamente la transformación digital. Desde la autorización de plataformas de movilidad que se ha venido regulando en los últimos días hasta la regulación financiera, digamos que ha sido absolutamente estricta. Ellos han permitido que se puedan crear cuentas de ahorro simplificado muy rápidamente a través de dispositivos móviles, todo el tema de interoperabilidad gubernamental, el proyecto de X-Road del gobierno colombiano, sé que el gobierno de México también mueve adelante con la interoperabilidad. Entonces, digamos que la normativa está cambiando positivamente, está cambiando muy rápidamente. Hay algo muy interesante y es que con estos cambios normativos, las compañías están acelerando su proceso de ir rápidamente a lo digital y están abriendo muchas brechas en temas de ciberseguridad. Es muy importante tener todas los protocolos de ciberseguridad al tanto, es nuestra recomendación. También todas las normas sobre la seguridad de la información personal de cada uno de los usuarios digitales que tenemos en nuestros negocios, también mantenerlos bajo la norma y mantener esa información segura. Pero estamos viendo que la normativa está cambiando muy rápido, que en los próximos meses parte de esa normativa va a tener ajustes, pero sí pensamos que tenemos que estar atentos y muy rápidos a este cambio. Ok, gracias Guillermo, muchas gracias. Yo quizás lo que complementaría en el caso de México es que de cierta manera en México, en mi opinión,
venían ya temas regulatorios ya desde hace algunos años, como el tema de la ley fintech que posiblemente han escuchado, temas de open banking, temas de reservas, que me parece que ese tipo de iniciativas que se tomaron en el pasado son muy apropiadas en estos momentos, ¿no? Yo creo que en la medida que nuestros clientes tengan opciones, que haya oportunidades para hacer diferentes alianzas y darle a los clientes diferentes opciones, pues finalmente la voz del cliente es rey y teniendo esas opciones en el mercado, pues el cliente puede elegir la opción que más acomoda sus necesidades y tener la confianza de que su patrimonio va a estar protegido, incluyendo sus datos. Ok, gracias Mauricio. Renato, por temas regulatorios, ¿algún punto ahí? Sí, mira, yo ya mencioné algunos de los temas regulatorios de la banca, pero hablando de una perspectiva un poco más generalista, será efectivamente una flexibilización para la utilización cada vez más de procesamiento en nube. Entonces, aunque no hay leyes en este momento que hacen esos cambios, la presión está creciendo porque todo el procesamiento en nube, el almacenamiento de datos, las leyes de protección de datos personales, todo eso es súper importante, efectivamente tiene que ser balanceadas con el control de cybersecurity. Pero quiero no estamos sufriendo esta presión por estos cambios en la regulamentación para permitir este tipo de procesamiento. Otro cambio que posiblemente también vamos a tener ahí en el medio plazo es una flexibilización, por ejemplo, especialmente para los mercados más regulados, por ejemplo, en qué tipo de modelos podemos utilizar para un proceso de originación de crédito. Cada vez más será, así como las fintechs utilizan hoy modelos de inteligencia artificial, de machine learning, los bancos, como están bajo un fuerte gobierno, tienen algunos límites para justamente competir en esa situación, también por la regulamentación. Entonces, yo creo que también vamos a tener ahí una presión para mantener el gobierno, pero de una forma diferente, de forma a permitir la utilización también de modelos ahí más avanzados. Ok, muchas gracias, Renato. Bueno, tengo acá muchas preguntas, estamos poco cortos de tiempo. Voy a hacerlo solamente una, después seguimos, ¿sí? Hay una acá, José, que habla sobre, que es muy interesante lo que dijo José sobre el respecto del valor presente del customer value. ¿Podría, si es posible, profundizar un poco más el concepto y contarnos de qué se trata, de qué consiste el método? Sí, con mucho gusto. La manera de hacer esto es, para los clientes que tenemos en el banco de distintos segmentos, lo que uno quiere entender es cuál es la utilidad que deriva de su situación actual, cuál es la posibilidad que transite a otro estado. Imaginémonos en el periodo 1, donde el cliente es un cliente de débito En el segundo periodo, para simplificar las cosas, puede transitar a mantener su cuenta de débito, tener la cuenta de débito más otro producto financiero, digamos una tarjeta de crédito, y un tercer escenario en el que abandona el banco. Y supongamos que esto lo llevamos por varios años y donde puede ir transitando a distintos estadios. Entonces, la primera parte que es clave es entender cuál es la utilidad que uno deriva de cada producto y de la situación que guarda el cliente. Después uno tiene que poder estimar la probabilidad de que transite a uno de los siguientes estados. Y finalmente, cuál es la probabilidad de que sobreviva en el tiempo ese cliente. Entonces, finalmente uno hace un valor esperado de la relación con ese cliente. ¿Esto cómo cambia la manera en que uno gestiona? Pues de alguna manera u otra hay varias maneras de generar valor. Una es simplemente alargando la relación con el cliente, haciendo que sobreviva por un periodo más largo. Entonces, eso típicamente no es algo en que las empresas a veces solamente están pensando en colocar o vender un producto adicional. Y es un cambio fundamental en la manera de pensar, porque a lo mejor yo no tengo que estar vendiéndole más a ese cliente, sino simplemente mantener esa relación. Ese es un cambio. Otra manera es cómo, si yo tengo un cliente que tiene una relación, digamos, de un nivel de este tipo,
¿cómo lo llevo a este nivel? Si es un cliente de tarjeta de crédito, ¿qué pasa si usaba el 10% de su línea y yo lo llevo a que use un 20% de la línea? Eso significa profundizar la relación en el producto que ya tiene. O bien colocar un producto adicional. Con una métrica de este tipo también uno puede tener muy claro cuál es la inversión que uno tendría que hacer para retener a un cliente o para adquirir a un cliente. Muchas veces las recompensas en las empresas están dirigidas a la adquisición de clientes y no tanto a retener un cliente. Y la retención a veces es mucho más sencilla que ir y buscar un nuevo cliente en la calle. Entonces, es una manera distinta de hacer el negocio, de cómo estructura uno los incentivos al interior de la compañía y en qué es en lo que uno pone el énfasis. Y en general, se trata de reconocer a los clientes que son valiosos para la compañía como tales. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que tuvieron algún disgusto con alguna compañía, probablemente con la mía, e idealmente, pues uno tiene que ver si es una relación valiosa, cómo la mantiene. Y una de las cosas que ha cambiado también nuestra manera de hacer negocios es no nada más medir el Customer Lifetime Value, sino medir la satisfacción del cliente con nosotros. Y hemos invertido en crear esos indicadores. No todos esos indicadores están. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros tenemos una métrica que es el Net Promoter Score. Como cuando ustedes van a un hotel y les preguntan, ¿estuvo usted satisfecho o no? O una aerolínea, es lo mismo. Y lo que queremos es precisamente eso, profundizar y alargar la relación de negocios con los clientes. Ok, muchas gracias, José. Muy interesante. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, desafortunadamente estamos cortos de tiempo. Ahí tengo otras preguntas acá. Seguimos después y compartir con ustedes. Ahí podemos después. Entonces, ahí solo para cerrar, en SAS estamos conscientes, sí, del gran esfuerzo que implica a los tomadores de decisión conducir a salvo su barco, sí. Ser ágiles para mantener la operación, creativos para dar la mejor experiencia al cliente bajo el nuevo entorno. Y también ser asertivos para planificar la transformación empresarial en medio de grandes retos. Entonces, ahí quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación en este SaaS Minds Live, lo primero que hicimos. Ha sido una experiencia maravillosa ser parte de este evento y compartir con ustedes esta charla. Y a toda nuestra audiencia, les agradecemos habernos acompañado hasta el final. Estamos atentos a cualquier inquietud o comentario que surja después. Este episodio estará disponible también bajo demanda para que les puedan ver de nuevo, ¿sí? En nombre de SAS, les agradezco su tiempo, su atención. Tengo una gran noche y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias por la participación, señores. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.